Cap Vlogs. El día de hoy fuimos invitados por los Pericos de Puebla para una develación de un mural. Y vamos a ver qué tal va a estar el evento. De hecho, ya hay mucha gente reunida para que se vea este pues, lindo mural que está aquí en el Estadio Hermano Serrano. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos miembros de los medios de comunicación, aficionados al Club de Béisbol Pericos de Puebla y por supuesto a todos los presentes les damos la más cordial bienvenida en esta tarde de martes a un evento muy especial. El deporte y la cultura, como ustedes saben, es universal, no conocen las fronteras y por eso hoy el béisbol se une de una manera práctica, importante e histórica a nivel cultural. Es por ello que Pasión por la Novena Verde hace su presentación oficial el día de hoy. En primera instancia queremos presentarles a los miembros del Presidium, a quienes saludo con muchísimo gusto y les doy la más cordial bienvenida, al licenciado Sergio de la Luz Vergara Verdejo, secretario de Cultura. Muy buenas tardes. De igual manera, al presidente ejecutivo del Club de Béisbol Pericos de Puebla, el licenciado Ignacio Trigueros. Bienvenido. Y de manera muy especial, quiero saludar y darle la bienvenida al Presidium también a pues, cuatro grandes artistas destacados de una forma verdaderamente extraordinaria en las últimas semanas que se han presentado con estos grandes trabajos de los cuales les van a estar platicando. Pido fuerte aplauso también para Alfredo Domínguez Amaro, quien fue el ganador del cuarto lugar de este concurso Pasión por la Novena Verde. Bienvenido. Ganador del tercer lugar, Israel Jiménez Andrade. Bienvenido, Israel. Muy buenas tardes. Ganador del segundo lugar, Sebastián Inclán Mijangos. Bienvenido. Y ganador del primer lugar, Jorge Luna Flores. Muy bien. Sin más preámbulos, cedo la palabra al licenciado Ignacio Trigueros, presidente ejecutivo de los Pericos de Puebla. En el marco del 80 aniversario de los Pericos de Puebla, se presentó un gran mural que representa la historia de los Pericos de Puebla. Y estuve en la gran presentación, donde estuvo Ignacio Trigueros, presidente ejecutivo de los Pericos de Puebla, que tomó la palabra el día de hoy. Pues, muy buenas tardes a todos. La verdad es que estamos contentos aquí el día de hoy, que después de comenzar el año 2022, donde anunciábamos precisamente este convenio que tuvo el equipo Pericos de Puebla con la Secretaría de Cultura, y bueno, que anunciábamos que iban a venir varias cosas precisamente en el marco del 80 aniversario, pues hoy nos sentimos sumamente contentos precisamente de estar aquí y además de que las nubes nos ayudaron también desde su interpretación, pues cómo ellos visualizan esta fusión precisamente de estos elementos que queda inmortalizada en este mural. Entonces es la verdad algo sensacional. De alguna manera esta alianza también nos ayuda a reiterar el compromiso que tenemos con esta bella ciudad y con su gente, en donde trabajamos día con día para mejorar la experiencia dentro y fuera del Nido Verde, ¿no? Al final de cuentas, para nosotros es bien importante lo que sucede dentro del terreno de juego, pero a su vez también es muy importante todo lo que nos rodea y cómo podemos hacer partícipes a la gente que le gusta el béisbol, también a la gente que de alguna manera son familiares y que se pueden involucrar de alguna manera en esto. Entonces esa parte también nos entusiasma mucho. Desde luego queremos agradecer todo el apoyo que nos ha dado la Secretaría de Cultura por proporcionar todos los materiales necesarios, por todo lo que además se viene todavía en el marco de este 80 aniversario. Si bien el día de hoy estamos aquí para inaugurar este mural,
También por acá podrán ver unas pelotas que más adelante también estaremos precisamente diferentes artistas estarán decorando y son precisamente 8 pelotas. Cada una de estas pelotas obedece a los años del equipo, a cada una de las décadas, de tal manera que pues tendremos las 8 pelotas, ¿no? También en esta presentación se presentó Sergio Vergara, secretario de Cultura del Estado de Puebla, donde mencionó que el estadio se convertirá en un museo de vida. Es, la verdad, como dices, esta gran alianza que se puede hacer con la parte cultural y la parte del deporte, pues es algo de verdad sensacional. La verdad, en enero, platicábamos de esta idea, la verdad, a veces ves las cosas como lejos y de repente te hacen tan cerca que aquí están. Yo la verdad, en ese sentido, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, siempre nos ha dicho, pues hay que apoyar a la gente que quiere estar, que quiere esta fuerza de forma de, como dijiste, de arraigo, de orgullo de Puebla. 80 años, se dicen fáciles, vos de tienes ganas de Puebla, pues también que digamos tenemos ganas de ver los juegos de los Pericos, que vengamos aquí al estadio, que esa afición que debe de estar siempre apoyando a esta, yo de chiquito venía, había dos equipos, pero me gustaban más los Pericos, el otro, ya no digo el nombre, pero ese estaba también. Entonces al final de cuentas pues lloraba porque mi papá no me traía los juegos, todavía allá en el Estadio Zaragoza, pero al final de cuentas esa es la parte de la historia. Todos de verdad estamos felices, gracias por habernos invitado, gracias por hacer esta interrelación de juego. Y como dices, van a venir más cosas. Nosotros queremos entrarle muy, muy fuerte a este conjunto de estadios, de que la gente, aunque no haya juego, venga, así como caminamos aquel día, y vea lo que es un estadio profesional de béisbol, que además lo tienen en muy buenas condiciones. Ahí está. Queda inaugurado oficialmente este extraordinario lugar a las afueras del Parque Hermano Cerdán. Muchísimas gracias. Bueno amigos, estamos con Jorge Luna, ganador de lo que viene siendo el mural, que es este mural que está pues pintado, es parte de ti, ¿no? Sí, pintamos 4 personas, Aqua, Foster, Sebastián y servidor Jesiuca, Jorge Luna Flores. Cuéntenos toda la experiencia y todo sobre este mural, amigo. Pues la verdad, para empezar, un solecito muy rico, estuvo chido el clima todo el tiempo, demasiado calor. Pero pues estuvimos ahora sí que los 4 colaborando, pintando satisfactoriamente, se concluyó, se sentía un poco a veces la adrenalina porque pues estaba un poco el desnivel, pero pues todo chido la experiencia, conocer a los jugadores, convivir de repente con ellos, que alguno te pregunte, oye, ¿puedes hacerme algo? Y todo, o sea, conocimos mucha gente, salieron muchas chambitas de acá también, y pues espero que siga saliendo más, poco a poco.
Las pelotas de béisbol que están reflejadas son parte de los campeonatos, ¿no? Sí, son los campeonatos que han ganado Pericos. Muy bien. Qué chida experiencia y qué bueno que seas parte de este 80 aniversario de los Pericos de Puebla. No, al contrario, pues agradezco a las personas la confianza, a Cultura, a Gobierno, a Pericos, que nos dio la oportunidad de hacer algo que hace 20 años a lo mejor yo no pensaba, pues, vivir del graffiti o llegar hasta los lugares donde se ha llegado, me ha logrado dar el graffiti. Entonces hoy en día pues lo estamos haciendo y pues poco a poco es un granito de arena. Yo sé que esto va para más todavía. Muy bien, gracias. No, a ti, chido. Haciendo el evento, estoy muy emocionado porque fui tomado en cuenta un canal de YouTube de Puebla, no sé si sea el único, pero sí vi más noticieros que un medio de YouTube que estuviera aquí y me sentí muy orgulloso de estar en este evento, ser parte de esta revelación de este mural. Y pues ya conocieron al ganador, a un panel que pues estuvo platicando de sobre todo lo que han hecho este mural y muchas cosas más que se han hecho, como la tienda oficial, la remodelación del estadio. Pero bueno, amigos, espero les haya gustado este video. Fue un video más que nada como informativo, un noticiero, como ustedes lo puedan ver. Pero bueno, también quiero agradecer a mi linda novia que está aquí y me ayudó mucho con la grabación, estar atrás, tomarme unas fotos, todo eso. Y muchas gracias a los Pericos de Puebla por la invitación. Bueno, amigos, nos vemos a la próxima. Chau, chau.